Hello, teacher. Hello, teacher. No, teacher. Pero su micrófono está apagado. I'm sorry. Good morning. Let's begin. Erika Isabella. Here. Romina y Olivet. Here. Naomi Salomé. Here. Argentina Montserrat. Evelyn Elena. Sofía Victoria. Maite Here. Alejandra. Here. María Esperanza. Brittany Mayrin. Here. Aranza Marisol. Isaí Alejandro. Gustavo Adrián. Edric Jesús. David Hernández. Valentino Huerta. Here, teacher. Ángel Leonel. Here, teacher. José Alexander. Here, teacher. Marco Alejandro. Cristóbal Samuel. Here, teacher. Marquitos ya dejó la escuela, ¿verdad? Pues sí, se conecta, pero en las mañanas. Y de ahí ya no se vuelve a conectar. O sea, no va a pasar inglés. Teacher, pero no que porque son clases en línea todos van a pasar. Bueno, bueno. Sí y no, o sea, no nos podemos engañar. O sea, tú puedes pasar a quinto, a sexto, a tercero, a secundaria, a la prepa, a la universidad. Puedes pasar a lo que quieras, pero ¿realmente sabes lo que debes saber? ¿Realmente puedes hacer las cosas que te piden? Eso no, no se le engaña a nadie. Good. Como por ejemplo, ¿realmente puedes decir él cocina espagueti? ¿Cómo dices? Él cocina espagueti. He cooks espagueti. Entonces sí va a pasar Isabela, ¿verdad? Recuerden que cuando es he, she, it y sí, decimos cooks, plays, goes, studies, alright? Cuando no lo puede hacer, decimos doesn't, ¿verdad? Doesn't cook, doesn't play, doesn't study. Yes or no? Yes. Yes. Good. Let's practice with this poster. Vamos a practicar acerca de unos amiguitos que yo tengo por allá. Teacher, ¿por qué cada restaurante tan elegante siempre te dan un poco de comida y está muy caro, pero te puedes ir a los puestos de tacos de la esquina y ahí te da más comida y a menos precio? Bueno, lo que pasa es que en los restaurantes hay chefs y los chefs son gente muy estudiada. Ellos tienen que conocer mucho acerca de los alimentos y sus nutrientes y las porciones adecuadas.
Entonces, si tú vas a un restaurante, estás comiendo comida de calidad. Los nutrientes son los correctos en cantidades apropiadas y las porciones son justas. Si tú vas a un puesto, no cuidan la calidad de los alimentos, no cuidan la cantidad de lo que te ofrecen, entonces fomentan la obesidad de alguna manera. Pero a veces está rico. Claro, es rico porque está lleno de sabores y los sabores, lo que realmente es sabroso para nosotros. Puede ser rico la comida, teacher, pero no es nutritiva. Saludable. Es como, por ejemplo, a mí me encantan los Takis Fuego, riquísimos, pero pues no es saludable. Entonces, eso importa mucho. Bueno, let's begin. ¿Puedo ser chef? ¿Por qué sabe todo? No, solo leo. Good. Esta persona, mi amigo Freddy, cook, affirmative or negative? Affirmative. Take pictures. Affirmative or negative? Affirmative. Good. Entonces recuerden, cuando sea he, she, it, ¿qué le va a pasar al verbo? Lleva el agrega una es. Y si no lo puedo hacer, decimos. Good. Pero pues ella fue su cita, ya se determinó el doctor. De hecho, hay unas cosas negras en la pantalla. Como rayas. ¿En el audio y ahora? Hay una abajo. Una abajo y una al lado. Hay una grande. Oh. Ok, now. Yes or no? No. He cooks. He cooks. He doesn't take pictures or he doesn't take pictures? He doesn't take pictures. Okay, repeat. He cooks. He doesn't take pictures. He doesn't take pictures. He doesn't take pictures. He doesn't take pictures. She sings a song. She doesn't play football. She doesn't play football. They operate on people. They don't teach classes. He teaches classes. He doesn't cook. She flies planes. She doesn't play the guitar. She doesn't play the guitar. He takes pictures. He doesn't operate on people. He doesn't operate on people. She fixes teeth. She doesn't take phone calls. He drives buses. He doesn't cook. He doesn't cook.
She takes phone calls. She takes phone calls. She takes phone calls. She doesn't play the guitar. She doesn't play the guitar. He plays the guitar. He plays the guitar. He doesn't sing. He doesn't sing. Good. Now I say the verb and you tell me the sentence in affirmative. Les digo la acción y me dicen lo que sí hace. Yo digo cook spaghetti. Ustedes dicen he cooks spaghetti. Repeat. He cooks spaghetti. Yo digo take pictures. Ustedes dicen, he doesn't take pictures. He doesn't take pictures. Sing. I'm sorry, sing a song. She sings a song. He sings a song. Play football. She doesn't play football. Teach classes. He teaches classes. Cook. He doesn't cook. Fly planes. He flies planes. Play the guitar. He doesn't play the guitar. Take pictures. He takes pictures. Take operate on people. He doesn't operate on people. Fix teeth. She fixes teeth. Take phone call. She doesn't take phone calls. Drive buses. He drives buses. Cook. He doesn't cook. Take phone calls. She takes phone calls. Play the guitar. She doesn't play the guitar. Play the guitar. She plays the guitar. He doesn't sing. Ahora ustedes solos. Digo yes y me dicen lo que sí, y digo no y me dicen lo que no.
Cook. Yes. He cooks. Take pictures. He doesn't take pictures. Play football. He doesn't play football. Teach classes. He teaches classes. Cook. He flies planes. Repeat. She flies planes. Play the guitar. He doesn't play the guitar. Oh, qué rápidos. Take pictures. He takes pictures. Operate on people. He doesn't operate on people. Fix teeth. He fixes teeth. Take phone call. He doesn't take phone call. Drive buses. Cook. He doesn't take phone calls. Play the guitar. He doesn't play the guitar. Play the guitar. Okay, good. Quiero presentarles a un alumno mío. Okay. Nuevo. Not really. This is my student, Leo. Y Leo hace muchas cosas. Les voy a dar un verbo y me van a decir una oración con esa verbo. Por ejemplo, yo digo live y ustedes dicen Leo lives in Cauquel. Leo lives in Uman, ¿ok? A ver cuántas cosas puede hacer. Leo cook. Leo doesn't cook. O sea, él no cocina. No. Bueno, decimos nosotros que no cocina. Okay, good. Next verb. Play Roblox. Leo plays Roblox. He plays Roblox.
Leo watch Netflix. Leo watches Netflix. Leo play soccer. Okay, good job. Ahora les voy a dar dos minutitos para que todos escriban en el chat una oración que él hace y que no hace. En un momento. ¿Verdad? Una sí y una no. Una, por ejemplo, he cooks spaghetti, but he doesn't cook mole. Okay. ¿Solamente una? Solo una. Uno, una teacher. Ya se fue. Okay. Maite, recuerda que lleva ese. He cooks pizza. Teacher, voy a volver a escribir una. Me salió, me lo puso mal. Eric, en chat. Donde dice he doesn't cooks. Ya no es necesario la S en cooks porque ya está en doesn't. Y Sophie, he's eating spaghetti is correct, pero estamos hablando de lo que hace. Isaí, he doesn't play the guitar. He plays Fortnite. He plays Poe. ¿Quién juega Poe ahora? He doesn't cook spaghetti. Isabela, recuerda la S. He eats pizza. Dicho, lo corregí, es que lo puse, pero me borró la S. Okay. He cooks panuchos. He eats pizza. He plays Roblox. He plays soccer. A ver, usemos el verbo drink. Drink.
He drinks horchata, he drinks. ¿Lo escribimos, teacher? Yes. Teacher, piña, ¿cómo se dice en inglés? Pineapple. He drinks tea, he drinks orange juice, he drinks coca, he drinks pineapple. He drinks coca or pineapple? Coca de piña. He drinks pineapple coke. No sabía, pensé que bebía primero coca. He drinks juice. No veo por ahí a todos. Ok, good. Bueno, pues esta fue una pequeña prueba a ver cómo reaccionaba. Mañana vamos a hacer un juego así. Voy a ir poniendo a alguien al azar y luego les voy a dar un verbo y todos tienen que poner oraciones, juegos, a ver qué tanto se les ocurre en su mente. Así que, ¿se acuerdan de su tabla de contenidos? No la repasaron, yes. ¿Verdad? Pues sí. Que la repasen hoy porque mañana vamos a hacer oraciones completas. Hoy, por ejemplo, pusieron... ¿Qué tabla, teacher? La tabla de contenidos que tiene location, verb. Es el anterior tema que vimos. Ajá. Que hace oraciones. Aquí dice, he drinks tea, pero no está completa. Tiene que decir, he drinks tea at home. He drinks tea at the restaurant in the morning. Okay, mañana oraciones completas. Así que mañana, si tienen su lista de su tabla de contenidos, que la estudien, ¿vale? See you next class. Bye, teacher. Bye, bye. See you next class, teacher.